¿Y qué pedimos? ¿Cuál fue el grave acto de injerencia? Pedir que se cumpla la ley. Se vota hasta las 6 de la tarde y la gente que está en cola termina de votar. Lo único que queríamos y lo expresamos es que se cumpla la ley, que se cierren las mesas, que se cuenten los votos y, como dice el presidente Maduro, que hablen las ánforas. Se lo logró, se lo hizo, la voy a guardar siempre como un lindo recuerdo personalmente. Fue muy evidente a lo largo de la jornada del día de ayer para quienes estuvimos aquí presentes, es decir, el desbalance informativo, el acceso a los medios de información es un elemento fundamental en un proceso electoral.